Hace más de 2 años que no juego Pokémon GO, pero decidí regresar, y me encantó el PvP. Además estaba muy emocionado porque tenía un Machamp de 100 IV, un Sceptile de 91 de IV, y un Vaporeon de 87 de IV, pero descubrí que su IV, en PvP, era muy diferente en Liga Ultra para abajo, y cometí un gran error: subí de nivel a mi Machamp por encima de los 2500 puntos de combate, así que ya no lo pude usar más en Liga Ultra, pero tampoco era el mejor en esa liga, así que no me preocupe tanto. Aunque en Liga Master sí era el mejor, el problema es que ahora tenía muy pocos puntos de combates para la Liga Master. Lo curioso es que los puntos de combate no definen si nuestro Pokémon es mejor o no. Bueno, en realidad sí, pero lo que realmente define si nuestro Pokémon es mejor o no, es su nivel, lo cual yo creo ya muchos saben, pero descubrí algo que tal vez algunos no sepan y no he visto vídeos en YouTube que hablen de esto o no los he encontrado todavía, pero trataré de explicárselos lo mejor posible. Todo esto lo descubrí viendo varios vídeos de youtubers y hablando con varias personas en grupos de Facebook de Pokémon GO, y aún así no me quedaba 100% claro cómo funcionaba el IV en PvP, y cómo se relacionaba con el IV de PvE, y por qué un 0, 9, 15 de Fortress era el mejor en Liga Super y no en las otras ligas. Y también por qué un Bastiodon 12, 15, 15 era el mejor en Liga Super y no en las otras ligas. Pero en cambio con otros Pokémon esto podía cambiar mucho de Liga Ultra a Super, así que me metí a la página que muchos creadores de contenido recomendaban para analizar el IV de tus Pokémon en PvP, stadiumgaming.ge. Les dejaré el link en la descripción de esta página y también de las siguientes que analizaremos a continuación. Una vez en la página me puse a analizar diferentes Pokémon y ver cómo cambiaban sus rankings en Liga Ultra para abajo teniendo un IV perfecto, y esto variaba mucho entre algunos Pokémon. Necesitaba saber cómo funcionaban los puntos de combate, así que me puse a investigar y encontré un vídeo que por fin me sirvió para entender cómo funcionaban los IV en PvP y PvE, en la cual se encontraba la fórmula de los puntos de combate y también la fórmula de los puntos de vida de los Pokémon. Seguí investigando por internet y encontré en la página pokexperto.net las fórmulas que me hacían falta para entender cómo funcionaban los IVs en PvP. Las estadísticas base de IV de Arcana y en ataque, puntos de salud y defensa están mal, pero la fórmula es correcta, y si aplicamos las estadísticas base correctas los resultados van a ser iguales a los establecidos por StadiumGaming.ge. Gracias a la variable multiplicador, la cual es el valor de cada nivel por el cual se multiplica nuestro ataque, vida y defensa, además de que también influye mucho la resistencia base, el ataque base y la defensa base de cada Pokémon. Para verlo más claramente analizaremos al Pokémon con más ataque en el juego, y al Pokémon con menos ataque en el juego. Solo veremos a los Pokémon en su forma normal sin mega evoluciones o formas especiales. Deoxys con 345 puntos de ataque, y Chucle con 17 puntos de ataque. Estas son las estadísticas base de los Pokémon que analizaremos. Si hacemos que Chucle tenga el nivel 40 junto con los puntos de IV al máximo, y Deoxys tenga el nivel 20 junto con los puntos de IV al mínimo, y aplicamos las fórmulas de ataque, vida, y defensa, las estadísticas serían las siguientes. Podemos observar que el ataque de Deoxys sigue siendo muy superior al ataque de Chucle, a pesar de que el nivel de Deoxys fue reducido a la mitad y sus puntos de IV están al mínimo. Ahora veremos qué pasaría si duplicamos el nivel de Deoxys manteniendo los IV al mínimo. Ahora con los IV al máximo. El cambio de ataque, vida y defensa con los IV al máximo en el nivel máximo, no es tan grande como el cambio que se produce al subir de nivel 20 a nivel 40, aún teniendo la misma cantidad de puntos IV. El nivel casi siempre aumentará más el ataque, defensa y vida de nuestros Pokémon que su IV, esto dependerá de las estadísticas base de cada Pokémon. Podemos observar que el ataque de Chucle teniendo el nivel 40, y sus IVs al máximo, aumentó por encima de su ataque base, en cambio el ataque de Deoxys al tener su nivel en 40, y sus IVs al máximo, disminuyó por debajo de su ataque base. El IV siempre afectará más a los Pokémon con estadísticas base muy pequeñas, ya que los 15 puntos de IV es un añadido a las estadísticas base de cada Pokémon, y tiene más impacto en los Pokémon con estadísticas base pequeñas. Para verlo de mejor manera, analizaremos las estadísticas base de Groudon y las estadísticas base de Magikarp. Ahora haremos que ambos Pokémon tengan el nivel 40 con sus IVs al máximo.
Podemos observar que todos los valores disminuyeron, menos el valor de ataque de Magikarp, esto debido a que su ataque base es muy pequeño, y esto ocurrirá siempre con los Pokémon con ataque vida o defensa base muy pequeños, y también notaremos que la defensa y vida de Magikarp no disminuyó tanto como la vida y defensa de Groudon. Ahora bien, si a Magikarp y a Groudon les quitamos sus puntos de IV, notaremos que ahora el ataque de Magikarp disminuye bastante en términos porcentuales, mientras que a Groudon no le afecta tanto esos 15 puntos menos en todas sus estadísticas base como a Magikarp. Notaremos también que todos los Pokémon con estadísticas base muy pequeñas tendrán una cantidad de puntos de combate muy bajos, esto es debido a la fórmula de los PC, la cual analizaremos a continuación. La fórmula nos dice que los puntos de combate van a ser igual a nuestro ataque base más nuestro ataque IV, multiplicado por la raíz cuadrada de nuestra defensa base más nuestra defensa IV, multiplicado por la raíz cuadrada de nuestra vida base más nuestra vida IV, multiplicado por la variable multiplicador al cuadrado y todo eso entre 10. La variable multiplicador no la tomaremos en cuenta ya que se convertirá en una constante que todos los Pokémon compartirán, y solo analizaremos la suma de las estadísticas base más los puntos IV, y les llamaremos variable A, variable B y variable S. En el caso de Magikarp, al ser un Pokémon con tan pocos puntos de ataque base, y sin importar que sus puntos de IV estén al máximo, sus puntos de combate siempre serán muy pequeños, pero a pesar de que el valor de la variable A sea muy pequeña, seguirá siendo un valor mucho mayor que el valor de la variable D y la variable S, que están siendo afectadas por una raíz cuadrada, haciendo que el valor de la variable A casi siempre sea mayor que el valor de la variable D y S, y por ende el valor de la variable A determinará si nuestro Pokémon tendrá muchos o pocos puntos de combate. Es importante aclarar que todos los Pokémon con tan pocos puntos de combate, en especial menores a 500, como Chucle o Magikarp, siempre deberán tener los IV al máximo, para tener el mejor IV en el PvP y en el PvE, aunque en el PvE, no vale la pena utilizarlos, siempre habrá opciones mejores, a pesar de que están en su nivel máximo aprovechando al 100% la variable multiplicador, sus estadísticas base los hace una de las peores opciones para el PvE, aunque en el caso de Magikarp, y otros Pokémon que tengan evoluciones con estadísticas base muy superiores y por lo tanto con puntos de combate que sobrepasen los 2500 PC, el IV ideal sería el de la evolución de nuestro Pokémon, en este caso Gyarados, solo en el caso de la Liga Ultra, lo ideal sería 0, 15, 14 y podríamos pensar que un 0, 15, 15 sería mejor, pero no, ya que recordemos que entre más puntos base y más puntos de IV tengamos menor será la cantidad de puntos de combate que tendremos por nivel, y por ende podremos tener más nivel teniendo ese punto de IV menos, la diferencia sería de nivel 27 a 27.5, y el valor de la variable multiplicador no cambiaría casi nada, pero al final haría que nuestro ataque vida y defensa bajen, a pesar de tener un punto de IV más, lo que realmente estamos haciendo es bajar todas las estadísticas de nuestro Pokémon, y si pensamos que subiendo un nivel más nuestro Pokémon será mejor, estaríamos en lo correcto, pero ya no entraríamos en Liga Ultra y estaríamos en Liga Master, y si nuestro Pokémon no es cercano al 15, 15, 15, lo ideal es no gastar recursos en un Pokémon que no está cerca de alcanzar su máximo potencial, también es importante mencionar que si tenemos un Magikarp o cualquier otro Pokémon que podría evolucionar y tiene los puntos IV ideales para la Liga Ultra, les recomiendo entrar a esta página si es que no estamos seguros si al evolucionarlo superara los 2500 puntos de combate, para no desperdiciar por error un Pokémon ideal para la Liga Ultra. Ahora bien, si tenemos un Sceptile con los IVs al máximo y lo comparamos con el rank 1 de Ultra, notaremos que la diferencia no es mucha, y podemos usarlo sin ningún problema, aunque no sea la mejor opción, pero si nosotros tenemos un Sceptile 15, 0, 0, conseguiremos tener el Sceptile con más ataque en toda la Liga Ultra, debido a que entre menos puntos IV tengamos, menos puntos de combate tendremos por nivel, y necesitaremos más nivel para llegar a los 2500 puntos de combate.
Y esto aplica también con la defensa y la vida, aunque en algunos Pokémon como Blissey esto no aplicaría, en el caso de la vida, ya que el rank 1 ya se encuentra en el nivel máximo, y aunque aumentamos un punto de IV y el nivel ya no es afectado por ese punto ya que estamos en el nivel máximo, no notamos un aumento debido a que el cambio es menor a un punto. Esto ocurre por la fórmula de los PC, que hace que el valor de la variable S disminuya mucho su valor por estar dentro de una raíz cuadrada, además de que el valor de la vida se redondea, y a pesar de que es mayor al rango 1 en ultra por decimales, estos no se tomarán en cuenta. Pero en Liga Super sí aumentaríamos de nivel y tendríamos el Pokémon con más vida en toda la Liga Super. Ahora, si tenemos un Sceptile del rank 1 en Ultra, o cualquier Pokémon del rank 1 en Ultra y por accidente aumentamos su nivel, pues a pesar de que su valor haya disminuido bastante ya que su máximo potencial se encontraba en el PvP en Liga Ultra, aún así es un gran Pokémon que podría servirnos muy bien en el PvE, mejor que un Sceptile de IV perfecto con casi la misma cantidad de puntos de combate, pero no valdría la pena seguir aumentando de nivel el Sceptile o cualquier Pokémon de rank 1 de la Liga Ultra ya que el IV perfecto siempre será mejor al alcanzar su nivel máximo. Por último, pondremos a prueba todo lo que hemos aprendido en este vídeo, compararé a mi Umbreon rank 3 en Ultra y Master, 15, 15, 14, contra mi Aggron 15, 13, 10, Aggron a pesar de tener mayor cantidad de puntos de combate es nivel 28.5, mientras que Umbreon es nivel 30. Usaremos a Umbreon como punto de referencia, primero analizaremos las estadísticas base, 72 puntos menos de ataque, 17 puntos menos de defensa y 44 puntos más de vida. Ahora compararemos con los puntos IV, y con el nivel que cada Pokémon tiene. Menos 49 puntos de ataque, menos 6 puntos de defensa, y más 38 puntos de vida. Y ahora si llegamos a su nivel máximo en Liga Ultra, las estadísticas serían las siguientes. 43 puntos menos de ataque, 6 puntos más de defensa, y 49 puntos más de vida. En conclusión, Umbreon sería mejor tanque que Aggron en Liga Ultra, ya que al alcanzar su nivel máximo tanto en Liga Ultra como en Liga Master, tendría una gran ventaja sobre Aggron ya que el nivel que tienen de diferencia es muy grande. Espero este vídeo te haya servido y hayas entendido al 100% cómo funciona el IV en PvE y PvP, cualquier duda que tengas no dudes en comentarla. Bye.